Colosos. Dorsal número 21, Rafael Martínez, Rodríguez de Santín. Dorsal 22, Fernando Escribano, del Natu Center. Dorsal 23, Adam Parrón, de Mega Plus. Y dorsal 24, Mar Rodríguez, de Mega Plus. ¡Vamos, Mar! Bien, presidente, los jueces. Doble bíceps. De espalda a los jueces. Vamos, vamos, va, venga, los venga. Bíceps. Bien. Wow. Perfil de tríceps. Vamos, vete. Venga, 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 con garra. Es ahora, ¿eh? Esta es tuya. Muy bien, esta. Saca la pata, Tete. De frente a los jueces. Venga, ahora podéis hacer vuestra mejor pose clásica. ¡Qué bonita! Relajados. De nuevo de frente a los jueces con el bíceps. Perfil, caja torácica. Vamos, ya, Mar, ya. Venga. Vale, vámonos a casa. Bien, bonito, apretado, bien. Espalda a los jueces. Venga, Dema, Dema. Doble bíceps. Ay. Bien, Mar. No te arques, ahí. Bien. Perfil de tríceps. De frente a los jueces. Vacío abdominal. Brutal, tío. Bien. Abdominales y piernas. Venga, que hoy sí que te lo estás currando, ¿eh? Acá a sacar aire. Y de nuevo podéis volver a hacer vuestra mejor pose clásica. Bien, relajados. Ahí, ahí. Veinte. Mar López. Colosos. Número 23. Adam Parrón, del Mega Plus. Competidor número 24. Mar Rodríguez, del Mega Plus. Muy bien, Mar. Entonces, doble bíceps. Vamos, vamos, vete. Muy bien, Mar. Perfil, caja torácica. Glúteo. Venga, ahí, venga, clavadito ahí. Espalda a los jueces. Abre mano. Doble bíceps. Perfil de tríceps. Y tú, lúchalo ahí, va. ¡Qué buena! De frente a los jueces. Esa madre ahí. ¡Ahí! ¡Buena! Bien, relajados, volvemos al fondo. Competidor número 22. Fernández, dorsal 24, Mar Rodríguez del Mega Plus. ¡Guapo! Adelante, música. Everybody knows.
segunda plaza en medalla de plata para el dorsal número 20, Mar López del Colossus. Número 22, Fernando Escribano del Nature Center. Puesto de podium, medalla de bronce, dorsal número 23, Adam Parrón del Mega Plus. Medalla de plata, segunda posición para el dorsal número 20, Mar López del Colossus. Campeón de esta categoría, medalla de oro para el dorsal número 24, Mar Rodríguez, Mega Plus. ¡Bien! ¡Guapo! ¡Por mi amor! ¡Disfruta! Antes de que pase el hambre, yo me pongo a manejar. Yo nunca cambié, mi vida cambió. Gracias, Mark. Y continuaremos con... No sé ni por dónde empezar. Demasiadas cosas en la cabeza ahora mismo. Bueno, vídeo muy improvisado, muy deprisa todo, no estaba nada planificado. Me veis ya un vídeo un poco raro porque me veis, habéis visto ya la competición y me veis hablar aquí ahora de nuevas y un poquito diferente al del otro día, al del sábado pasado. Resumiendo, mi intención hace tiempo era hacer una competición en Classic Física. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que tanto Loren como amigos, como compañeros me dicen, oye, ves a probar, que tienes la línea, tienes el físico, se te ve muy bien, tus estructuras para Classic, bueno, y yo nunca he querido dar el paso. Primero porque me gusta men, segundo porque nunca me he visto competitivo en esa categoría. Al no haberme subido nunca al escenario y no saber cómo voy a estar, entonces no me veía preparado. Entonces hace semanas se lo propuse a Loren y le dije, mira, ¿qué tal si ya que vamos a ir al de España, ya que nos vamos hasta ahí, por qué no probamos en Classic también? Salí en nuestra categoría en Men's, que era el objetivo, como ya sabéis, y probamos en Classic. Ya que estamos, vamos a disfrutarlo sin pretensiones de nada y salimos en Classic. Entonces me dijo, perfecto. Entonces yo compré mi bañador, todo callado, intentando que fuera una sorpresa, sobre todo para los amigos y para la gente que venía conmigo al de España. Entonces, ¿qué pasa? Esta semana me entero que no puedo hacer el cambio, o sea, competir tanto en Classic como en Men's. Tengo que escoger una de las dos porque no está permitido. Entonces, escogí a Men's en principio. Y esto, el viernes fui a revisión con Loren y le dije, tío, si lo hubiéramos sabido, yo qué sé, salimos este fin de semana, que es el Cataluña, y nos preparamos y debutamos aquí al lado de casa en Classic. Y se rió y me dijo, vamos a salir el domingo, vamos a hacer una carga y vamos a ver qué tal.
Y yo le dije, estás loco, porque no hemos hecho puesta a punto. Veníamos de un poco de rebote de haber competido. Tenía unas agujetas brutales en las piernas por haber entrenado el miércoles a fuego. Entonces, quieras o no, se embotan las piernas, tienes agujetas, no puedes apretar. Y yo, ¿cómo coño voy a apretar yo ahí arriba en la tarima? Si estoy muerto de agujetas. Me dijo, tú tranquilo, vas a salir perfecto. Tú hazme caso. Y nada, eso fue el viernes por la tarde, mediodía. Y estamos a domingo al mediodía. O sea, han pasado 48 horas. Y... ¿qué contar? ¡Uy! Aquí está lo que nos hemos traído hoy. La verdad que estoy sin creérmelo. Primer clasificado en Classic Physique. Es una locura, algo que jamás hubiera imaginado. Debutar, haberlo probado ya, haberme subido ya, haberme estado apretando ahí arriba y ni mucho menos ganar. O sea, no es algo que entraba en mi mente. Yo quería ir a probar, a ver qué tal se veía ahí mi físico, a ver qué tal mi estructura, si encajaba o no, pero yo siempre, como ya sabéis, tenía en la cabeza que encajaba en mens. Y me pasa esto ahora, que estoy muy contento, la verdad. Me he visto muy bien, me gusta el físico que he mostrado. Creo que podemos pulir un poquito más, ya que no hemos hecho puesta a punto. Pero me he visto bien, pensaba que me vería peor. Y nada, el resultado en sí no me lo esperaba para nada. Hay gente muy preparada, gente que venía de ganar ya campeonatos, gente que lleva años compitiendo en esta categoría. Pero mira, las cosas han salido así. La verdad que no me lo creo. Aparte, hoy es un día muy importante, ya no por el tema de la competición, sino por otra cosa que ya os contaré en futuros vídeos, seguramente el siguiente vídeo. Y nada, la verdad que tengo la cabeza un poco hecha un lío, en plan bien, porque claro, yo ahora mismo tengo pagada la inscripción ya para el sábado en Men's Physique, en el de España, como ya sabéis. Al ganar este campeonato, se me otorga una beca de 150 euros para la inscripción para el de España en Classic Physique. La gente me dice que me vaya a Classic Physique sin pensarlo. Yo digo que quiero ser mens, pero a la vez digo, ostras, es que aquí he ido bien. A lo mejor esa es mi categoría. Ya no para ganar el de España ahora, lógicamente, sino para trabajar sobre esa categoría, hacer una preparación sobre esa categoría y enfocarme a ello. Entonces ahí estoy. La verdad que tengo un poco de dilema en la cabeza. Creo que hoy, domingo, es el último día para hacer la inscripción, entonces no sé qué voy a hacer. Esta tarde me lo pensaré todo bien y llevo un cacao de locos. Pero en resumen, la verdad que estoy muy contento. He podido por fin hacer una coreografía muy casi improvisada, preparada en dos días solo, pero con una canción que a mí me gustaba mucho desde hace muchos años y la tenía guardada y sabía que el día que compitiera iba a competir con esa canción. Ha venido mi madre, ha venido amigos, ha venido Dani, ha venido Gerard, sus parejas, estaba Ruse conmigo en el backstage en todo momento. Es bonito, la verdad, poder competir aquí cerca, que te venga a ver familia, amigos, gente cercana, que la gente te felicite, que te digan que muy bien, ya no por haber ganado, sino por el físico en sí, haber llegado hasta aquí. Ganar o no, a veces no depende, ya siempre lo digo, no depende de uno mismo. Lo que sí que depende es hacer las cosas bien, trabajar cada día, dejarse los huevos, entrenando con la dieta, pasándolo mal, con todo lo que es una preparación. Eso sí que depende de ti. Depende de ti lo que está en tu mano, que es el trabajar y no hacer ningún fallo. Entonces, eso es lo que yo siempre hago. Siempre trabajo al 100%, intento no fallar en nada e intentar cumplir los objetivos. Esto, pues mira, ha sido un poco de imprevisto, pero estábamos preparados, porque si no, no podría haber salido. Y la verdad que ha salido mejor imposible, la verdad. No sé, estos vídeos, he llegado a casa, me he subido aquí a la terraza que está desangelada porque no hay nada, porque bueno, otra movida, hemos tenido una reforma en casa con la terraza, nos han puesto un suelo nuevo porque teníamos humedades y ahora hay que montar otra vez toda la terraza. Pero he subido, me he cogido el trípode, he llegado a la cámara, que saliera lo que me salga del corazón y aún estoy con el tinte, ni me he duchado ni nada, tengo que ir a trabajar ahora, así que un poco locura, pero quería hacer este vídeo así súper improvisado para, bueno, expresarme un poquito, deciros lo que siento, cómo ha ido el día, que veáis la competición, que veáis los vídeos,
que me digáis si os gusta, no os gusta, o sea, cualquier feedback es bien recibido, siempre que no sea destructivo. Y nada, la verdad que muy contento. Así que nada, aquí se queda el vídeo. Espero que os haya gustado este campeonato express y este vídeo express. Y nada, espero tener próximamente el vídeo este que os he dicho del por qué hoy es un día muy importante para mí. Espero tenerlo pronto esta semana. Así que nada, espero que lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.